La purificación consiste en la privación de sí mismo. Veo proceder de aquel amor divino hacia el alma ciertos rayos y fulguraciones ígneas, tan penetrantes y tan fuertes que parecieran ser capaces de aniquilar no sólo el cuerpo sino también el alma, si esto fuera posible. Dos operaciones realizan estos tales rayos en el alma. Primero la purifican y segundo la aniquilan. Sucede en esto como en el oro, que cuanto más se lo funde, mejor calidad resulta, y tanto podría ser fundido que llegara a verse aniquilado en toda su perfección. Este es el efecto del fuego en las cosas materiales. El alma, en cambio, no puede ser aniquilada en Dios, pero sí en ella misma, y cuanto más sea purificada, tanto más viene a ser aniquilada en sí misma, mientras que permanece en Dios como alma purificada. El oro, cuando es purificado hasta los 24 quilates, ya después no se consuma más, por mucho fuego que le apliquen, pues no puede consumarse sino la imperfección de ese oro. Así es, pues, como obra en el alma el fuego divino. Dios le aplica tanto fuego que consuma en ella toda imperfección y la conduce a la perfección de 24 quilates, cada uno en su grado de perfección. Y cuando el alma está purificada, permanece toda en Dios, sin nada propio en sí misma, ya que la purificación del alma consiste precisamente en la privación en nosotros. Nuestro ser está ya en Dios, el cual, cuando ha conducido a sí mismo al alma de este modo purificada, la deja ya impasible, pues no queda ya en ella nada por consumar. Y si entonces fuese esta alma purificada, mantenida al fuego, no le sería ya penoso, sino que sólo vendría a ser para ella el fuego del amor divino, que le daría vida eterna, sin contrariedad alguna. Como las almas bienaventuradas, pero ya en esta vida, si esto fuera posible estando en el cuerpo. Aunque no creo que nunca Dios tenga en la tierra almas que estén así, como no sea para realizar alguna gran obra divina. El alma ha sido creada con toda la perfección de que ella era capaz, viviendo según la ordenación de Dios, sin contaminarse de mancha alguna de pecado, pero una vez que ella se ha contaminado por el pecado original y después por los pecados actuales, pierde sus dones y la gracia, queda muerta y no puede ser resucitada sino por Dios. Ya resucitada por el santo bautismo, queda en ella la mala inclinación, que la inclina y conduce, si ella no se resiste, al pecado actual y vuelve así a morir. Dios vuelve a resucitarla con otra gracia especial, pero ella queda tan ensuciada y convertida hacia sí misma, que para volverla a su primer estado, a aquel en el que Dios la creó, serán precisas todas estas operaciones divinas, sin las que el alma nunca podría volver a la perfección del estado primero, en el que Dios la creó. Y cuando esta alma se halla en trance de recuperar su primer estado, es tal la inflamación de su deseo para transformarse en Dios, que ese es su purgatorio. Y no es que ella vea el purgatorio como purgatorio, sino que aquella inclinación encendida e impedida es lo que resulta para ella el purgatorio. Este último estado del amor es el que hace esta obra sin el hombre, porque se encuentran en el alma tantas imperfecciones ocultas que si el hombre las viese, se hundiría en la desesperación. Pero este último estado del amor
las va consumando todas. Y Dios le muestra esta superación divina, la cual es la que causa en aquella el fuego de amor que le va consumiendo todas aquellas imperfecciones que deben ser eliminadas, transformadas en la voluntad de Dios. Aquello que el hombre juzga como perfección ante Dios es deficiencia. En efecto, todas aquellas cosas que el hombre realiza, según como él las ve, las siente, las entiende, las quiere, incluso aquellas que tienen apariencia de perfección, todas ellas están manchadas. Para que esas obras sean completamente perfectas, es necesario que dichas operaciones sean realizadas en nosotros sin nosotros, y que la operación divina sea en Dios sin el hombre. Y estas tales operaciones son aquellas que Dios, Él solo, hace en esa última operación del amor puro y limpio. Y son esas obras para el alma tan penetrantes e inflamadas que el cuerpo que está con ella parece que está enrabiada, como si estuviese puesto en un gran fuego que no le dejase nunca estar tranquilo hasta la muerte. A la vez, gran gozo y gran dolor, verdad, es el amor de Dios, que redunda en el alma, según entiendo, le da un gozo tan grande que no se puede expresar. Pero este contentamiento, al menos a las almas que están en el purgatorio, no les quita su parte de pena, y es aquel amor que está como retardado el que causa esa pena, una pena que es tanto más cruel cuanto es más perfecto el amor de que Dios la hace capaz. Así pues, gozan las almas del purgatorio de un contento grandísimo y sufren al mismo tiempo una grandísima pena, y una cosa no impide la otra. Si las almas del purgatorio pudieran purificarse por la sola contrición, en un instante pagarían la totalidad de su deuda. En efecto, el ímpetu de su contrición es grande por la clara luz que les hace ver la importancia de aquel impedimento, pero éste ha de ser pagado íntegramente, y Dios no lo condona ni en una mínima parte, pues así viene exigido por su justicia. Olvidadas de sí, abandonadas en Dios por parte del alma, ésta no tiene ya elección propia, y ya no alcanza a ver sino lo que Dios quiere, y no quiere tampoco ver más, sino lo que así está establecido. Y esas almas, si los que están en el mundo ofrecen alguna limosna para que disminuya el tiempo de su prueba, no están en condiciones de volverse hacia ellos con afecto, sino que dejan en todo hacer la voluntad de Dios, el cual responde como quiere. Si ellas pudieran volverse, esto sería un apego desordenado, que les quitaría el querer divino, lo que para ellas sería un infierno. Están pues las almas del purgatorio completamente abandonadas a todo lo que Dios les dé, sea de gozo o de pena, y ya nunca más pueden volverse hacia sí mismas. Tan profundamente están las almas transformadas en la voluntad de Dios, y lo que ésta disponga, eso es lo que les contenta. Y si fuera presentada ante Dios un alma que aún tuviera una hora por purgar, se le infligiría con ello un gran daño, todavía más cruel que el purgatorio, pues no podría soportar aquella suprema justicia y suma bondad. Y además sería algo inconveniente por parte de Dios. Esta pena intolerable afligiría al alma cuando viese que la satisfacción suya ofrecida a Dios no era plena, aunque solo le faltara un abrir y cerrar de ojos de purgación. En efecto, antes de estar en la presencia de Dios, no del todo purificada, preferiría arrojarse al instante en mil infiernos si pudiera tomar esa lección.